A continuación, llamamos a la vicerrectora de Internacionalización, doña Fátima Guadamillas, para que ofrezca unas palabras a todos los invitados. 好，接下来我们有请卡斯蒂利亚拉曼查大学国际合作与继续教育副校长法蒂玛女士致欢迎词，给在座各位，有请。 Señor rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, don Miguel Ángel Collado, excelentísimo señor Li Fang, embajador de la República Popular China en España, señor consejero de Educación, Cultura y Deportes, excelentísimo señor Xin Hongbo, vicepresidente de la Universidad de Nanchan, estimada concejala de Turismo, Rosana Rodríguez, su delegado del Gobierno, organizaciones empresariales que también nos acompañan hoy, Real Fundación Toledo, Academia de Bellas Artes y de la Historia de Toledo, autoridades, invitados, compañeros, estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha, bienvenidos a todos. Hoy es un gran día para nosotros, hoy es un gran día en la internacionalización de la Universidad de Castilla-La Mancha. Comenzamos en el año 2014 todas las gestiones que hoy culminan con la inauguración de este Instituto Confucio. Ese año viajamos a China y precisamente nos recibió su presidente, su rector, el señor Su Jianbin, al que agradezco especialmente su apoyo para crear este Instituto Confucio. El año siguiente, en el 2015, el rector de la Universidad de Nanchan también nos visitó aquí en Castilla-La Mancha y desde ese momento pues, hemos trabajado incansablemente con Nanchan y con Hanban y con la embajada, por supuesto, también agradezco a la señora Song especialmente y a su antecesora todo lo que nos han ayudado en estas gestiones que culminan hoy con la inauguración del Instituto Confucio. Nanchan es una ciudad situada en el sureste de China, de 5 millones de habitantes, y en una provincia que es Jiangxi, que tiene alrededor de 42 millones de habitantes. Lejano, como decía Ángela, geográficamente, pero muy cercano para nosotros también, porque mantenemos intensos contactos. Ya los teníamos antes del año 2014 y tenemos también aquí estudiantes, incluso algún profesor que ha venido de esa universidad. Quiero dar las gracias, por tanto, a todos los que con su esfuerzo durante este tiempo han contribuido a que el Instituto Confucio de Castilla-La Mancha sea hoy una realidad. Como decía, a todos los representantes de la Universidad de Nanchan, a su rector, a su vicerrector, también a Su Xiaoxia, nuestra directora china, que ha venido y se ha incorporado rápidamente al equipo y al ritmo de trabajo. Bienvenida, Xiaoxia, y muchos éxitos con nosotros. Quiero agradecer también especialmente a la persona que más trabajo ha tenido que hacer, sobre todo al principio en las gestiones para el Instituto Confucio, que es el director del Centro de Lenguas de la Universidad de Castilla-La Mancha. José Manuel Ureña ha estado con la embajada, ha estado con Hanban haciendo documentos y documentos y unas gestiones que finalmente también han terminado con éxito. Por supuesto, Ángela Celis, que ha aceptado pues, la dirección del Instituto Confucio, coge el testigo de José Manuel Ureña y ahora tiene que poner en marcha todas las actividades. Ángela lo ha definido muy bien. Inicia este proyecto con humildad, pero también con entusiasmo. Y está pues, trabajando y conociendo más a fondo toda la cultura china, con la ayuda de Xiaoxia, por supuesto. A Asu, que se incorpora también al equipo del Instituto Confucio. Y, por supuesto, como no, a todo el equipo del Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Castilla-La Mancha, que ha trabajado de una manera callada, humilde, pero incansablemente para que esto sea un éxito. Ángela los ha nombrado, yo no quiero repetirlo, pero ellos saben que les agradezco muy especialmente este esfuerzo que ha sido enorme. Gracias, por supuesto, a los directores de los institutos Confucio en España, a los que están aquí, a los que no han podido venir. Yo también me he reunido con el vicerrector de Zaragoza, que inaugurará en junio. Han sido una ayuda inestimable en España, en China, y siempre están al teléfono y siempre están disponibles para todo lo que les queremos consultar. Para nosotros, uno de los descubrimientos más agradables precisamente ha sido conocer cómo trabajan los institutos Confucio como una red dentro de España. Todos se apoyan mutuamente, todos se ayudan y gracias a eso pues, las actividades tienen un éxito enorme. También quiero
pues resaltar la importancia que creemos que el Instituto Confucio tiene para la región, para toda Castilla-La Mancha. Aquí se encuentran representados los empresarios que son perfectamente conscientes, las empresas, de la importancia económica que un país como China tiene. Pero pensamos que el acercamiento no debe ser solamente en la economía, sino que para nosotros es importante en nuestro objetivo también como Universidad de Castilla-La Mancha, los intercambios de estudiantes, los intercambios de profesores y los intercambios de la cultura. Con eso también considero también humildemente, pero también muy convencida, que hacemos como universidad una aportación importante a la región. Y por otra parte, no puedo olvidar que estamos inaugurando este Instituto Confucio en Toledo. En Toledo, el año en el que se cumplen el 30 aniversario de su declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Toledo es Ciudad Patrimonio de la Humanidad por el patrimonio material que está a la vista, pero sobre todo por el patrimonio inmaterial, por los valores que nos transmite y que son hoy más importantes que nunca. Toledo es la ciudad de las tres culturas, la ciudad de la Escuela de Traductores, de la convivencia y de la tolerancia, y la ciudad de la búsqueda callada del saber. Somos en esta universidad herederos de ese espíritu y trabajaremos incansablemente desde este Instituto Confucio por nuestra universidad y por nuestra región. Porque, como decía Confucio, la educación trae confianza, la confianza trae esperanza y la esperanza trae paz. Gracias a todos por acompañarnos y feliz estancia en Toledo para los que han venido desde China y desde otros sitios. Muchas gracias, vicerrectora. A continuación tiene la palabra Rosa Ana Rodríguez, concejal, delegada de Turismo y Artesanía del Ayuntamiento de Toledo. 好，感谢法蒂玛校长。接下来，我们有请托雷多市旅游及手工业局局长 Rosa Ana Rodríguez Pérez 女士致辞，有请。 Magnífico rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, excelentísimo embajador de China, consejero de Educación, Cultura y Deportes, vicepresidente del Gobierno, delegado, vicedelegado del Gobierno, empresarios, presidentes y directores de los otros institutos confucios de otras ciudades. En primer lugar, quisiera darles las gracias a todos por habernos invitado a este acto inaugural, haber invitado al Ayuntamiento de Toledo, al cual represento, dado que la alcaldesa no ha podido asistir, como hubiera sido su deseo expreso. Para Toledo es un orgullo poder contar con la sede del Instituto Confucio, no solo por la proyección cultural que esto supone, sino también por las oportunidades que reportará para nuestra ciudad su internacionalización, tanto en el marco empresarial como en el lingüístico o en el promocional. La presencia de este instituto, que viene de la mano de la Universidad de Castilla-La Mancha, a quien agradezco el empeño y esfuerzo que han dedicado al proyecto, supone una oportunidad para establecer mayores y mejores lazos con un país como China, que aún tan distante en lo geográfico, tiene muchísimas similitudes con el nuestro. Toledo es un espacio magnífico para la reflexión, para el análisis y para el estudio. Así lo ha sido desde hace cientos de años y supongo, o pongo como ejemplo, el testimonio de su ya histórica Escuela de Traductores, entre otros. Por tanto, me permitirán reseñar que haber elegido nuestra ciudad, marcada por la tolerancia y conocida mundialmente por ser la ciudad de las tres culturas, define el éxito del camino que hoy se inicia. Pues no me equivocaré al señalar que este nuevo referente cultural, que es el Instituto Confucio, transmitirá y convertirá a Toledo en la ciudad de las cuatro culturas. El trabajo que se desarrollará desde hoy en el marco de las dos universidades, la de Castilla-La Mancha y la de Nanchang, se materializará en numerosas acciones y programas concretos, algunos de los cuales ya empiezan a formarse o a iniciarse muy, muy pronto, inminentemente. Otros serán mucho más largos en el tiempo.
Algunos de ellos traspasarán los muros del ámbito universitario y se harán extensivos al mundo empresarial o al mundo cultural en general. Por tanto, desearles lo mejor, recordarles que esta ciudad amurallada, como lo es China, les da la bienvenida, les acoge con los mejores deseos y les presta todo el apoyo que institucionalmente necesiten a fin de mejorar, engrandecer o ampliar sus ideas para trabajar por Toledo y por China bajo un mismo paraguas y con un mismo fin. Así que muchísimas gracias. No sé si lo diré bien, pero xie xie. Muchas gracias, doña Rosa Ana Rodríguez. A continuación, tiene la palabra el vicepresidente de la Universidad de Nanchang, Xin Hongbo. 下面有请南昌大学副校长辛洪波先生。 尊敬的卡斯蒂罗纳曼大学校长米盖尔安赫戈亚多尤里克先生，尊敬的底环大使，尊敬的卡斯蒂罗纳曼彻大学教育局局长安赫费尔里多恩里克先生，尊敬的 托兰多市旅游及手工业局委员代表罗萨·罗拉·罗德里克·佩雷斯女士，尊敬的卡斯蒂拉·曼彻大学副校长法蒂曼·瓜达米亚斯·科曼斯女士。 各位来宾，大家下午好。 Magnífico señor rector Miguel Ángel Collado Iurrita, excelentísimo embajador Luis Fan, excelentísimo señor consejero de Educación, Cultura y Deporte Ángel Felpeto Enríquez, ilustrísima señora concejala delegada de Turismo y Artesanía Rosa Ana Rodríguez Pérez, señora vicerrectora de Internalización y Formación Permanente Fátima Guadamillas Gómez, queridos invitados y amigos, buenas tardes. ，首先，请允许我代表南昌大学对卡斯蒂纳拉斯曼大学孔子学院胜利揭牌表示最诚挚的祝贺。感谢中国汉办同意南昌大学作为卡斯蒂纳拉曼查大学孔子学院的中方承办高校。 感谢中国驻西班牙大使馆在两校申办孔子学院过程中给予的大力支持和帮助，感谢我们的合作学院卡斯蒂纳拉曼查大学对申办孔子学院付出的辛勤劳动。 En primer lugar, permítame darles en nombre de la Universidad de Nanchang la más sincera felicitación al Instituto Confucio establecido en la Universidad de Castilla-La Mancha por la exitosa ceremonia de inauguración. Queremos agradecer a la Oficina Central del Instituto Confucio de China su autorización y asignación a la Universidad de Nanchang como la institución ejecutiva en China. Asimismo, queremos agradecer a la Embajada China la ayuda que nos ha brindado durante el establecimiento del Instituto Confucio. Queremos agradecer también a nuestra colaboradora, la Universidad de Castilla-La Mancha, por su arduo trabajo al solicitar la sede. 众所周知，卡斯蒂纳拉曼查大学是一所现代化的、充满活力的综合型大学，是整个卡斯蒂纳拉曼查大地区教育界当之无愧的领头羊，而被中国国家主席习近平 誉为前景无限的南昌大学，这是江西省最好、最大的综合型高校。基于相似的办学基础以及共同的国际化办学理念，两校于2009年就开始了交流与合作。近八年来，
两校领导保持了频繁的互访和沟通，联合开展了学生互换、教师互换、暑期夏令营等合作项目，长期保持着密切的合作关系。卡斯蒂娜拉曼查大学、孔子学院的成立，既是两校友好合作绽放的一朵友谊之花，也必将为两校交流合作吹响新的号角。 Es consabido de todos que la Universidad de Castilla-La Mancha, siendo una institución académica integral, moderna y dinámica, ha desempeñado un rol motriz en el terreno educativo de toda la comunidad autónoma. Por otra parte, como ya puso de manifiesto el presidente Xi Jinping, la Universidad de Nanchang goza de una perspectiva brillante, ya que es la mejor y la más grande de la provincia de Jiangxi. Ambas universidades, puesto que comparten bases infraestructurales y las mismas teorías de internacionalización, comenzaron su cooperación e intercambios en el año 2009. A lo largo de estos años, las autoridades de ambas partes han mantenido visitas y comunicaciones frecuentes, así como una cooperación intensiva, desarrollando conjuntamente intercambios de estudiantes y de profesores y programas de campamentos educativos. La Fundación del Instituto Confucio en la Universidad de Castilla-La Mancha no solo representa el florecimiento de la amistad entre estas instituciones, sin duda contribuirá a una nueva y próspera etapa para los intercambios y la cooperación entre ambas partes. Nanchang大学历来重视汉语国际教育与中华文化对外交流工作，与欧洲和亚洲的合作伙伴一起。 我们已经在法国、印度尼西亚参与建立了两所孔子学院和两个孔子学堂。今天在这里揭牌的是南昌大学建立的第三所孔子学院。我们在海外建设孔子学院，是为了通过汉语这一古老的语言媒介，向西班牙人民展示中国文化和中国社会。 促进文化交流与传播，加深两国人民的互信与友谊。同时，孔子学院也向中国人民提供了一个窗口，让我们可以更加深入地了解西班牙以及璀璨的西班牙文化瑰宝。La Universidad de Nanchang concede mucha importancia a la enseñanza de la lengua china en un ámbito internacional, así como a la promoción de la cultura china. Junto con nuestros socios europeos y asiáticos, hemos establecido dos institutos Confucio y dos aulas Confucio, respectivamente en Francia e Indonesia. La que se acaba de inaugurar es la tercera sede colaboradora con nuestra universidad. Establecemos el Instituto Confucio en el extranjero, tomando el chino, este ancestral idioma, como un vínculo lingüístico, a fin de mostrar al pueblo español la cultura y la sociedad china, fortaleciendo el intercambio y la difusión cultural, profundizando en la confianza y la amistad de ambos pueblos. Al mismo tiempo, el Instituto Confucio nos ofrece una ventana para poder conocer a fondo España y sus tesoros culturales. 我们会支持纳斯蒂娜拉曼查大学孔子学院做好汉语教学与文化交流。我们也希望两校继续推进在学生交流、教师交流、学术交流等各个方面的合作。我们相信孔子学院这个合作平台能开启两校乃至两国教育文化交流的新篇章，并进一步推进 La Universidad de Nanchang otorga un gran valor a la colaboración integral con la Universidad de Castilla-La Mancha. Apoyaremos la enseñanza de la lengua china y el intercambio cultural del Instituto Confucio en su universidad. Es nuestro deseo poder mantener continuadamente la cooperación por medio de intercambios estudiantiles, de profesorado y académicos.
Estamos convencidos de que el Instituto Confucio nos ofrece una plataforma y a través de la cual podemos establecer un nuevo capítulo entre nuestras instituciones e incluso hacer las relaciones cooperativas avanzar un paso adelante hacia una mayor contribución entre los intercambios educativos y culturales entre ambos países. 最后，衷心的祝愿卡斯蒂娜拉曼查大学孔子学院办出成绩、办出特色。衷心的希望南昌大学与卡斯蒂娜拉曼查大学的合作更加深入、更加紧密、更加多样。衷心的期盼两中西两国人民世代友好、友谊长青。 Por último, espero sinceramente que todo marche bien y el Instituto Confucio en la Universidad de Castilla-La Mancha goce de sus características propias. Que la cooperación entre la Universidad de Nanchang y la UCLM sea más profunda, más intensa y más diversa. Que la amistad entre ambos países sea perdurable como el universo. 真诚地欢迎各位嘉宾到南昌来，到南昌大学来，谢谢大家。 Distinguidos anfitriones y queridos invitados, les invito sinceramente a Nanchang y a nuestra universidad. Muchas gracias. Xie, señor vicepresidente de la Universidad de Nanchang, Xin Hongbo. A continuación tiene la palabra don Ángel Felpeto Enríquez, consejero de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 谢谢新校长。接下来，我们有请卡斯蒂利亚拉曼查大区教育文化与体育局局长 Ángel Felpeto Enríquez 先生，有请。Buenas tardes. Represento hoy aquí al Gobierno de Castilla-La Mancha y en nombre de su presidente Emiliano García Page y de todo su gobierno. Traslado a todos ustedes el saludo y la felicitación del Gobierno de Castilla-La Mancha. Señor rector, señor embajador, señor vicepresidente de la Universidad de Nanchang, señora concejala representante del Ayuntamiento de Toledo, su delegado de Gobierno, señor director de la Real Academia, presidente de la Real Fundación, representante de los Institutos Confucio, comunidad universitaria, buenas tardes y saludo a todos. La vocación de la universidad es la tendencia al saber sin fronteras ni límites y con espíritu crítico. Este acto de inauguración creo que es un paso más de nuestra universidad en el itinerario que conduce a esa meta. Para mí hoy, como consejero de Educación, Cultura y Deporte, el hecho de que hoy alcancemos un logro como este representa una satisfacción que va bastante más allá de la constatación de un objetivo cumplido. He vivido la evolución de nuestra tierra en las últimas décadas de distintas responsabilidades y he conocido esa evolución, también el nacimiento de esta universidad y su desarrollo. Y debo decir que el papel de la educación y de la formación en esa línea evolutiva la educación ha sido auténticamente protagonista y aún dentro de ese protagonismo que cabe asignar a la educación en lo que hoy es Castilla-La Mancha, es de justicia singularizar el peso específico de la Universidad Regional, un auténtico motor de progreso que ha ejercido su función con una repercusión muy honda en esta realidad de nuestra tierra. A la universidad, aunque joven, le debemos el hecho de contar con varias generaciones de hombres y mujeres que han aportado ese sentido analítico respecto a nuestras posibilidades y a la ambición de saber llevar a la práctica las ideas que constituyen el desarrollo de esta tierra. En estos últimos días que estamos comenzando a trabajar con estos proyectos de garantía juvenil, tengo ocasión de comprobar la formación de nuestros jóvenes y, sobre todo, la ilusión y el deseo de su arraigo en esta tierra. La labor de la universidad creo que ha contribuido a la cohesión interna de nuestra región desde el punto de vista social y en la proyección creciente de nuestra región,
que ha ido experimentando tanto a escala nacional como internacional. Pero sobre todo lo que me parece más fundamental es que creamos en ello y también sepamos proyectarlo. Nuestro tiempo ha traído consigo una revolución tecnológica, evidentemente, que ha tenido, entre otras consecuencias, la supresión de fronteras, sin que ello haya ido en contra del respeto a los sentimientos ni a las realidades diferenciadas de cada una de las naciones. En todo caso, la posibilidad de comunicarnos y de conocernos son hoy de tal magnitud que no hubieran cabido en la imaginación de los más audaces hace apenas unos años. Este hecho necesariamente debe afectar a las relaciones entre los países y a las transacciones comerciales, a la misma idea de la geopolítica, de la economía, de los alcances del conocimiento y de la ciencia. Saber interpretar esto con sentido estratégico, estos cambios y las oportunidades que conllevan, es un pasaporte que conduce directamente al futuro. Lo cierto es que la inauguración del Instituto Confucio de Castilla-La Mancha por sí mismo es un episodio que tiene un importante componente económico. Sería absurdo obviarlo, pero cuenta también con una poderosísima dimensión en el campo de la convivencia, del conocimiento y de la aceptación del otro, y la apasionante labor conjunta de crear un marco en el que no solo coexistir, sino también enriquecerse con la aportación de aquellos con los que compartimos el espacio social es importante. Es indudable que el Instituto Confucio será para Castilla-La Mancha una puerta abierta a las relaciones con China, un gigante económico que multiplica las posibilidades de crear riqueza y empleo también en nuestra región. Pero es igualmente indudable que Castilla-La Mancha es también un espacio abierto, maduro, con un marcadísimo espíritu de acogida en todo el territorio, pero especialmente en ciudades como las que nos encontramos en Toledo, que han hecho de la tolerancia y el talante integrador una seña de identidad de todos nosotros. Por tanto, nuestra región es una vía de acceso franco de la cultura china a nuestro país. Gracias, rector, por haber estado también ahí los primeros en este momento. Por lo demás, creo que es un parecer compartido que el conocimiento de una cultura diferente representa una nueva perspectiva para todos nosotros para contemplar el mundo. Ese es otro de los aspectos capitales que nos ofrece el Instituto Confucio de Castilla-La Mancha. Y ese es también otro de los puntos de convergencia en que se encuentra la cultura china y la nuestra propia. Incluso podemos ajustar aún un poco más esa afirmación al señalar que con la inauguración de hoy creamos una intersección entre la lengua española, lógicamente, y la lengua china, dos de las más importantes del mundo, cuantitativa y cualitativamente, que son además probablemente el instrumento más relevante en el acceso recíproco a ambas culturas. Se trata en definitiva de que tengamos a partir de hoy una nueva posibilidad de conocer China como uno de los universos más ricos, diversos y antiguos del mundo y de la historia, pero se trata paralelamente de que la sociedad china pueda también acercarse a la cultura de Castilla-La Mancha, igualmente heterogénea y plural, y del mismo modo dinámica y con todas las opciones. Agradezco a todas las personas y entidades que han cooperado en esta que este Instituto Confucio sea una realidad en nuestra universidad, sea una realidad en nuestra comunidad autónoma y con ello también que se ensanchen los límites de nuestra sociedad. Muchas gracias, rector, muchas gracias a la comunidad universitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. A continuación tiene la palabra el señor embajador de la República Popular de China en España, Liu Fan. 下面我们有请中国驻西班牙大使吕凡先生，吕大使，请。 Rector magnífico, consejero, vicepresidente, concejala y también vicerrector y también directores
tanto de del Instituto Confucio de la Universidad Castilla-La Mancha y de otros institutos confucios. Muy buenas tardes a todos los invitados. Pues he visitado varias veces Toledo, pero siempre como turista. Creo que la visita de hoy es de significado muy especial porque esta histórica ciudad de las tres culturas y declarada como Patrimonio de la Humanidad es testigo de la fundación del séptimo Instituto Confucio, otro importante suceso en la cooperación cultural entre China y España. Mi más cálida enhorabuena a las dos instituciones fundadoras, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Nanchang, y mi más sinceros agradecimiento a las instituciones gubernamentales y personas que han aportado su valioso apoyo y ayuda. Como la tercera autonomía más extensa de España, la Comunidad de Castilla-La Mancha cuenta con rico patrimonio histórico, artístico y natural. Es escenario de episodios de la gran obra Don Quijote de la Mancha y el sitio de inspiración de muchos personajes y libros que forman parte de la historia de las letras. Como prestigioso centro docente superior, la Universidad de Castilla-La Mancha ha tenido una función importante a la hora de formar numerosas personas calificadas de todas las disciplinas. Igual que Toledo, la ciudad china de Nanchang, donde se encuentra la universidad del mismo nombre, es también una renombrada ciudad histórica y cultural que ha propiciado al surgimiento de personajes importantes. Fundada en 1921, la universidad figura en el ranking de importantes centros docentes superiores chinos con mayor creatividad. Ahora, las dos universidades, unidas por el Instituto Confucio, no solo realizarán un profundo intercambio y cooperación institucional, sino también tenderán puentes de amistad entre los dos pueblos y va a jugar un relevante papel en el intercambio y la cooperación entre los países. China y España, dos países con gran diversidad cultural, estamos unidos por las brillantes civilizaciones y una larga amistad tradicional. En estos momentos, las buenas relaciones bilaterales han favorecido al incremento de nuestros intercambios en todos los ámbitos. Ahora, 10.000 alumnos chinos cursan estudios en España y 4.000 españoles estudian en China. Los seis institutos Confucio aquí tienen inscritos a cerca de 10.000 alumnos. Cabe mencionar también que el número de españoles que participan en exámenes del nivel de chino mandarín ha ocupado el primer puesto de Europa durante varios años consecutivos. Otro aspecto importante es que es más rico el contenido del intercambio cultural con una amplia participación y con resultados más efectivos. El idioma es el instrumento más importante para la comunicación, sobre todo en este momento pluralizado que requiere una creciente comprensión y conocimiento recíproco. Creo que el nuevo miembro de la familia del Instituto Confucio, como transmisor de la cultura, será otra ventana a través de la cual los españoles conozcan aún más a la antigua y moderna y variopinta China.
Le deseo muchos éxitos al Instituto de Confucio de la Universidad de Castilla-La Mancha. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Xie. A continuación tiene la palabra el rector magnífico de la Universidad de Castilla-La Mancha, don Miguel Ángel Collado Iurrita. 感谢吕大使，接下来我们有请卡斯蒂利亚拉曼查大学校长 Miguel Ángel Collado Iurrita 先生，致辞有请。 Excelentísimo señor Liu Fan, embajador de la República Popular de China en España, señora agregada cultural, querido consejero de Educación, Cultura y Deportes, querida concejala de Turismo y Artesanía, señor subdelegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, señoras y señores. Ya lo hemos hecho anteriormente, pero quiero insistir en la bienvenida a la Universidad de Castilla-La Mancha, a este complejo del convento de San Pedro Mártir y Madre de Dios, sede de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Enmarcado en la conmemoración del 30º aniversario de la creación de Toledo como ciudad patrimonio de la humanidad, inauguremos oficialmente el Instituto Confucio de la Universidad de Castilla-La Mancha, que es un hito, como ha dicho la vicerrectora, de esta universidad. El Instituto Confucio, que aunque tenga su sede formal en el Palacio de Lorenzana, donde se encuentra el Vicerrectorado de Internacionalización, desarrollará su actividad naturalmente en toda la comunidad autónoma, en toda la Universidad de Castilla-La Mancha. El Instituto Confucio, como es sabido, cuya sede central se encuentra en Pekín y que es dirigido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China, Hanban, es el organismo oficial del Gobierno chino para la promoción de la enseñanza de la lengua y cultura chinas a escala mundial. Por ello, en cumplimiento de sus fines, desarrollará cursos de chino mandarín, recursos humanos y materiales para el aprendizaje de la línea de la lengua china, organización de exámenes HSK, apoyo a estudiantes chinos en España y apoyo a estudiantes españoles en China. Y por eso, dentro de estos objetivos generales de un Confucio, la Universidad de Castilla-La Mancha quiere poner, como ella misma está puesta, el Instituto Confucio al servicio de toda la comunidad autónoma. Y por eso estará abierto, naturalmente, a la comunidad universitaria, pero también a la sociedad de Castilla-La Mancha, y eso lo hemos hablado con el consejero de Educación, Cultura y Deportes, para también facilitar el aprendizaje del chino a los estudiantes preuniversitarios. Naturalmente, es un motor de desarrollo de la sociedad de Castilla-La Mancha, en todos los sentidos, cultural, científico, pero también económico, y por eso también lo ponemos al servicio de las empresas de nuestra región para acrecentar su internacionalización y que crezcamos como región y como país. Por eso agradezco la presencia de la representación del empresariado de Castilla-La Mancha y de las entidades financieras de Castilla-La Mancha esta tarde. Agradecimiento particular, sin lugar a dudas, a la Universidad de Nanchang, quien ha sido socia valedora de la Universidad de Castilla-La Mancha en nuestra solicitud de implantación de Instituto Confucio. Como se ha dicho anteriormente, la relación entre estas universidades, Nanchang y Castilla-La Mancha, se remonta al año 2009-2010 y se han incrementado particularmente a partir de 2014 hasta nuestros días. Y se han incrementado y han cristalizado en la concesión de la sede del Instituto Confucio en Castilla-La Mancha y se incrementarán gracias al apoyo del rector Chuan Bing y el resto de su equipo de dirección y al vicepresidente que nos acompaña esta tarde. Se incrementará no solo en el ámbito del Instituto Confucio, sino en otros ámbitos científicos, docentes, investigadores y de intercambio de estudiantes. Mi agradecimiento también, naturalmente, a la Embajada China, al embajador por acompañarnos esta tarde, sabiendo las dificultades que tenía su presencia hoy. Le quiero agradecer particularmente la presencia, que es una forma de manifestar el apoyo del Gobierno chino al Instituto Confucio y al resto de miembros de la Embajada, y naturalmente a todos los miembros de la Embajada, como ha dicho la vicerrectora, que nos ha ayudado a que esta operación sea un éxito. Y queremos incrementar esas cifras que ha hecho el señor embajador y el señor consejero de intercambio de estudiantes y de personas de China en España, de China
y de España en China. Queremos, naturalmente, un crecimiento de que los ciudadanos de Castilla-La Mancha conozcan el chino y la cultura china, porque les permitirá desarrollar sus cometidos profesionales, pero también les permitirá crecer como personas y avanzar hacia un mundo más desarrollado, más colaborador. Y, naturalmente, también queremos incrementar el conocimiento de la lengua española de los ciudadanos de todo el mundo, y particularmente esta tarde queremos incrementar el conocimiento de lengua española a nuestros amigos chinos, algunos de los cuales, en torno a la cincuentena, están presentes esta tarde, y también les doy formalmente la bienvenida, aunque os lo he hecho en compañía del embajador anteriormente. Es un hito, como he dicho anteriormente, la inauguración del Confucio. Nos llena de orgullo y nos llena también de responsabilidad para hacer las cosas bien. Y contaremos con el apoyo del resto de otros confucios, que, como se ha dicho anteriormente, forman una familia y se ayudan. Somos los últimos en llegar, mientras se incorpora Zaragoza, pero también nos beneficiaremos de la experiencia de nuestros amigos de otras universidades que tienen Confucio, y también, naturalmente, aportaremos nuestras reflexiones para, entre todos, avanzar en esta iniciativa colectiva de mayor interés. Decía que es un orgullo, es un hito, pero también es un acicate, un estímulo para seguir creciendo al servicio de la sociedad. Inauguramos el Instituto Confucio en un mes que es para nosotros muy importante. Es un mes en el que, aparte de este acto de esta tarde, también es un mes en el que se ha anunciado oficialmente que la Universidad de Castilla-La Mancha, que es una institución al servicio de la sociedad, de todos los castellanos manchegos, ha entrado por primera vez en el ranking de The Times Higher Education entre las 200 mejores universidades jóvenes del mundo. Es realmente un reto haber llegado a ese objetivo, es un orgullo, pero también un estímulo para seguir creciendo. Y eso ha sido posible, naturalmente, gracias al trabajo de mis compañeros docentes e investigadores de investigación y servicios, y también los estudiantes, pero también gracias al apoyo de la sociedad a través de sus representantes públicos y a través del apoyo colectivo de la sociedad. Representación pública, aquí con la presencia del consejero en nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha, cuyas palabras agradezco, pero también de resto de instituciones, como el Ayuntamiento, la Diputación, que siempre nos han apoyado y que también seguiremos creciendo y seguiremos avanzando al servicio de la sociedad y, naturalmente, del colectivo de la sociedad. Instituciones culturales como la Fundación Toledo, la Academia de Bellas Artes e Historia de Toledo, y los colectivos sociales, empresariales, colectivos sindicales, colectivos de la sociedad. Y esa es la clave del sector de la Universidad de Castilla-La Mancha, el trabajo en equipo colectivo y el respaldo social. Y por eso, señor embajador, esté seguro que el Instituto Confucio de la Universidad de Castilla-La Mancha, con el apoyo de nuestros compañeros que nos han acompañado esta tarde y con el apoyo de la sociedad de Castilla-La Mancha y de la Administración de China, avanzará y contribuirá a lo que queremos ser, un instrumento para el intercambio de conocimiento, de pensamiento, de reflexión, para avanzar hacia un mundo más generoso y abierto. Y por eso termino con un pensamiento de Confucio. Decía Confucio que el hombre prudente es parco en el hablar, pero activo en el obrar. Queremos, señor embajador, querida Universidad de Nanchang, ser activos como el Instituto Confucio y contribuir al éxito de esta institución tan formidable de la República Popular de China. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, señor rector. A continuación, procederemos al descubrimiento de la placa del Instituto Confucio en la Universidad de Castilla-La Mancha. Para ello, llamamos al excelentísimo rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, don Miguel Ángel Collado, al consejero de Educación de la Junta de Comunidades, don Ángel Felpeto, Xin Hongbo, vicepresidente de la Universidad de Nanchang, y al señor embajador de China en España, Liu Yifan. Por favor, suban para el descubrimiento de la placa.下面我们有请卡斯蒂利亚拉曼查大学校长米格尔安格尔国亚多尤利达先生，有请中国驻西班牙大使馆吕凡大使，有请南昌大学，新洪波副校长，还有一个有请卡斯蒂利亚拉曼查大区教育文化体育局局长安海尔菲尔贝多恩利格先生上台为我们孔院揭牌，有请。
pedimos la presencia, por favor, de la vicerrectora, de todos los directores de los institutos Confucio de España, para realizar una foto de familia. Por favor, señor. Si piensas en términos de un año, planta una semilla. En término de 10 años, planta árboles. En término de 100 años, enseña a la gente, dice un proverbio chino. Otro afirma que no importa lo lento que vayas mientras no te detengas. Empezamos hoy un largo camino, un camino que queremos proyectar a largo plazo, porque nuestra meta, como nos muestra Confucio en su sabiduría, es plantar una semilla a largo plazo. Esa es la semilla de la enseñanza y de la cultura. No tememos ir despacio, porque el objetivo no es la inmediatez, sino la perseverancia. Y será bueno este proyecto si lo hacemos fructificar a lo largo del tiempo. El paseo ha comenzado. Caminemos con paso firme, con la humildad y el entusiasmo de los tenaces. 在短短的一年时间，我们种下了一颗希望的种子。中国有一句话说：“十年树木，百年树人。”还有一句俗话说：“不怕慢，只怕站。”今天我们已经开始了崭新的旅程。 这是我们愿意为之努力的旅程，正是因为我们的目标如孔子的智慧所显示的那样，是为了长远的未来种下一颗希望的种子，一颗教育和文化的种子。我们不担心步伐缓慢，因为我们拥有的是一个长远的目标。我们将努力随着时间的推移而迈出坚定的脚步。 Como muestra de esta hermandad que queremos demostrar en esta tarde de hoy, vamos a terminar este acto con la intervención de nuevo del dúo Belcorde, que nos van a interpretar dos obras, la danza española y la danza oriental. La música nos ha unido, la música en este momento pone el broche final para esta inauguración del Instituto Confucio de la Universidad de Castilla-La Mancha. Gracias a todos por habernos acompañado. Feliz estancia en Toledo y feliz camino. Ojalá nos acompañen. 非常感谢在座各位嘉宾的盛情陪伴，我们将给大家再次献上优美的西班牙音乐组合东方之舞和西班牙之舞，祝大家在托雷多愉快，预祝各位返程顺利，谢谢，谢谢大家。
接下来我们按照中国这个文化的习俗，舞龙舞狮表演，这是一个幸运的象征，也是一个好运的象征，所以我们邀请大家再一次观赏，开始，谢谢，谢谢大家。 Para terminar, la danza del león, que es costumbre en la tradición china, como portadora de suerte, de buena suerte, va a poner el broche de oro para esta celebración. Gracias por su asistencia, esperemos que lo hayan disfrutado. Gracias.